dando continuidad a los festejos por el 193 aniversario de la Fundación de Tampico, el colorido y ambiente por parte de los pobladores de Altamira, unos a pie y otros más en carretas, emulando las páginas de antaño, se desarrolló la tarde de este 12 de abril, todos ellos encabezados por el Cabildo de la Urbe Industrial, llegando al Monumento de los Repobladores en la zona centro, donde fueron recibidos por el pueblo de Tampico. Que me siento emocionado, que me siento verdaderamente contento, porque una vez más concurrimos a un aniversario más de la Fundación de Tampico, que están presentes aquí, hermanados como siempre, los cabildos de Tampico y de Altamira, y todos una vez más en torno a algo, a la unidad. Hace muchos años, ustedes, los altamirenses, fueron pilares fundamentales para que pudiera fundarse Tampico. Hoy refrendo ese respeto, ese reconocimiento, ese cariño que le tenemos los tampiqueños a ustedes, hermanos altamirenses. ¡Bienvenidos! Como es una tradición, se entregaron arreglos con obsequios característicos de cada municipio por parte de las autoridades de ambos gobiernos municipales, encabezados por el alcalde Armando López y Gustavo Torres Salinas, sitio en donde se montó una guardia de honor por parte de los cabildos hermanos. Acto seguido se continuó con el recorrido hasta llegar a la Plaza de Armas de esta ciudad, en donde se desarrolló la octava sesión extraordinaria de Cabildo por ambos gobiernos. Ahí se recordó los pasajes de este hecho que hoy conmemora el 193 aniversario del puerto de Tampico. Confirma que tenemos un mismo origen, una historia común. Ahí se forjó la vía de San Luis. Asimismo fue el escenario para la entrega de la presea Fray Andrés de Olmos al mérito ciudadano, que este año le correspondió al licenciado Antonio Sánchez Gochicoa, para concluir este importante evento con una verbena popular. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.